Con una invitada de lujo. ¿Qué le parece a usted? Gracias. Muy bien. Muy bien, muy bienvenida, Lucía Giofrío. Sí. ¿Cómo anda usted? Bien, un placer tenerla con nosotros, ¿eh? Igualmente estar acá para poder difundir nuestras actividades. Bueno, ¿de qué actividades estamos hablando específicamente? Estamos hablando que el próximo miércoles 27 vamos a hacer la cuarta edición de una serie, de un ciclo de extensión cultural que se realiza en el edificio anexo de la Cámara de Diputados y que tiene como objetivo mostrar a nuestros artistas visuales. Bien, bien. ¿Y quiénes van a pasar por ahí? ¿Qué artistas van a estar? ¿A quién vamos a mostrar? Bueno, en esta oportunidad hemos invitado a Eduardo Tejada. Ajá. Eduardo es un artista plástico que comenzó su carrera en la biblioteca de la Cámara de Diputados. Su primera muestra la hizo con su padre. Sí. Era pequeño y estaba cursando una carrera con mucho éxito, y a partir de ese momento se dio cuenta que el arte era su motivo, era su vida. Entonces estamos nuestra actividad gira en esto de las decisiones trascendentales. Qué bien. ¿Sí? Qué bien. Digo, es muy importante este tipo de cuestiones, porque uno puede mostrar realmente la cantidad de artistas y lo que estamos generando en cuanto a la cultura sanjuanina, porque esto es cultura nata. ¿Ah? Bueno, la Cámara de Diputados, cuando inauguró el anexo, sí, que por primera vez en 200 años el Poder Legislativo de San Juan tiene una sede propia, sí, a través de la decisión del vicegobernador de la provincia, se instaló allí una muestra permanente de arte de la Galería Artify. Sí. Y a medida que nosotros, junto a Yamilia Para, con el que trabajamos en este equipo, nos dimos cuenta que íbamos colocando las obras de arte y habían distintas reacciones, fundamentalmente con las personas que van a trabajar dentro del edificio, muchos sin conocerlos. Entonces se nos generó esta cuestión de decir, es nuestra responsabilidad mostrarlos. Claro, claro. Y por eso comenzamos en el mes de diciembre con primero Mauricio Dávila, luego Humberto Costa, y en el mes de marzo estuvo con nosotros Analía Russo. Cada uno de ellos presentamos una propuesta diferente y siempre terminamos con un hecho artístico. Bueno, y en este auditorio de Mara Costa, que es nuevo, obviamente, en el anexo de la legislatura, y que sirve para todo este tipo de actividades. Este tipo de actividades que van a tener continuidad permanentemente, ¿no? ¿Es así? Nosotros en principio estos diálogos están establecidos para que los 22 autores de estas obras de la colección permanente de Artify estén mes por mes. Es el último miércoles de cada mes. El último miércoles. Vamos a generar este tipo de actividad con cada uno de ellos. Bien, bien. Y específicamente, ¿de qué se trata la muestra para que la gente la tenga clara? Bien, en principio, con Eduardo, como comenté recién, ¿sí? Vamos a hablar de esta cuestión de tomar una decisión trascendental en la vida y hacer lo que a uno realmente lo hace feliz. Claro. Vamos a presentar testigos de este cambio, y fundamentalmente, después de una década de su primera exposición de arte, ¿cuál fue su crecimiento personal? Eduardo ha llegado hasta Europa y sus obras son muy conocidas. De hecho, que en la Cámara de Diputados hay 9 de las obras que son pertenecientes a Eduardo Tejada. Qué interesante, digo, qué interesante para conocer la historia del artista y también para generar conciencia de que poniendo perseverancia y empeño las cosas se pueden dar. Y además que nunca es tarde para tomar una decisión trascendental. Nunca es tarde, nunca es tarde, sí, es cierto eso. Exactamente. Es una norma de vida que mucha gente la tiene presente. Yo conozco gente que se ha recibido profesional, o sea, con título universitario, muy grande en cuanto a edad. Sí, así que para completar las ideas y para cumplir los objetivos no hay edades. Bueno, los horarios es a las 20 horas, las 20. Como dije, siempre va a ser el último miércoles de cada mes, a las 20 horas. Están estos diálogos con artistas visuales sanjuaninos en el Emara Costa. Bien, hablábamos de Tejada y de otro artista más. No, en principio Tejada, bien. Les comentaba que ya había estado oportunamente Mauricio Dávila, que terminó con su obra porque realizó pintura en vivo con acuarela. En la segunda oportunidad tuvimos Humberto Costa, quien fue galardonado por la Cámara de Diputados el año pasado con el premio Mención Mario Pérez.
Y bueno, él, al haber sido coreuta y tener la posibilidad de viajar por el mundo y aportarle a su arte otros conocimientos, terminamos con una con el coro Arturo Beruti de una manera sorpresiva. Y bueno, y con Analía Russo se trabajó uno de sus obras, se llama Tiempo en Suspenso, que fue lo que a ella le pasó durante la pandemia. Seguro. Entonces trabajamos, pusimos en valor y recordar todo lo que nos pasó durante la pandemia, y Analía cómo salvó este momento haciendo más arte. Seguro. Y se terminó con Body Paint. Seguro. Qué bueno todo esto, realmente. Sí. Es como que este conversatorio que tenés con el artista es un cara a cara, y como Exacto. que la gente ya puede saber qué quiere, qué piensa, quién por es, qué actúa. Quién es, de dónde es, porque a veces son de distintos departamentos, y fundamentalmente este material luego es pasado a los medios, a sí. las redes, y tenemos más posibilidad de difundir a nuestros claro. artistas locales. Es tan importante. Qué bien, usted lo nombró importante. A Mario Pérez, un gran artista de la provincia de San Juan, que lamentablemente ya está fallecido, desaparecido hace poco tiempo, hará 2 años, y que era prácticamente una de las figuras esenciales de la Cámara de Diputados. Estuvo permanentemente exponiendo ahí, así que un gran recuerdo para él. En algún momento también se puede plantear el diálogo con la familia. También. Porque es una gran experiencia de vida la que también. Vale. Bueno, en muchos de estos momentos de los conversatorios surge la voz de la familia a través de un video, a través de la presencia. Siempre apelamos a ese recurso porque nos parece muy significativo, como dijiste, en la vida del artista y también para que la gente conozca cuál es la realidad de cada uno de ellos y de dónde sacó este talento. ¿O no? Es que seguro. Fue sorpresivo en una familia, seguro, ¿sí? Seguro, sí. Totalmente de acuerdo. Ahora bueno, les va a sorprender, perdón, la mamá de Eduardo hace una semblanza de él que lo pinta de manera perfecta. Qué bien. Cuando participa la familia es, Exacto. es realmente... Sí. Es un apoyo. Además es muy emocionante. Tal cual. ¿Eh? Todos lloramos. Sí, seguramente. Bueno, ha sido un placer, ¿no, Charly? Sí, totalmente. Entonces recordemos que el último miércoles de cada mes vamos a tener un conversatorio con cada artista. Sí, De los 22 artistas visuales que están en la muestra permanente de la Cámara bueno, de Diputados. Bueno, lo vamos a estar acompañando. Muchas gracias. Porque nos gusta muy realmente amable. Lo que hacen y los felicitamos. ¿Eh? Y los invitamos para que continúen. Gracias a ustedes. Por más. Muchas gracias. Vamos mucho por más. Bueno, Charly, muchas gracias. Bueno, y hasta acá llegamos hasta acá este llegamos. Viernes. Nos vemos en el próximo viernes. Y bueno, la dejo con una compañera. Exactamente. Que vamos a hablar de números. Me voy a trasladar a otro sector del estudio.